Muy bien, dignas autoridades de nuestra primera casa superior de estudios, señores docentes, estudiantes de las diferentes escuelas profesionales, específicamente de las áreas de sociales, biomédicas e ingenierías. Digna concurrencia presente a través de nuestras plataformas digitales. Tengan ustedes una buena mañana. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y la Dirección de Bienestar Universitario, les damos la más cordial bienvenida al curso taller denominado La Investigación Científica en estudiantes. En la sala principal nos acompaña el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios. De la misma forma, está presente el doctor Arturo Zaira Churata, director de la Dirección de Bienestar Universitario. Está también con nosotros Dalmiro Aurelio Cornejo Larte, Randy Jabel Huancalipa, Libardo Miciel Suaña Díaz, Ana Paola Quispe Venegas, Michael Jordan, Nina Endara, todos ellos estudiantes y miembros de la comisión organizadora del evento. Queremos resaltar el compromiso de nuestras autoridades universitarias, quienes velan por la formación integral y el mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes de nuestra alma mater, UNAPUNO. Y bueno, el cual se ve reflejado en esta actividad académica y de investigación que será de mucho beneficio para todos ustedes. Vamos a iniciar ya con el programa general. Tenemos las palabras de presentación a cargo del doctor Arturo Zaira Churata, director de la Dirección de Bienestar Universitario, a quien le damos el pase. Adelante. Sí, muy buenos días, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Altiplano, a la comisión organizadora, a todos los doctores que hoy día nos están acompañando y justamente van a ser los ponentes en este curso taller gratuito de investigación científica en estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Realmente la Dirección de Bienestar Universitario se siente muy complacido en organizar este evento en beneficio de los estudiantes. ¿Y qué mejor en este tema de la investigación científica a favor de ellos? Y que yo creo que va a ser de mucha ayuda, de mucha, diríamos, de apoyo cuando los jóvenes estudiantes egresen de la universidad o antes de egresar ya estén formulando su proyecto de tesis y estén ejecutando su proyecto de tesis y cuando salgan ya puedan sustentar ese proyecto de tesis. O sea, esa es la idea más o menos que se está manejando. Y hay que agradecer a los jóvenes estudiantes de las diferentes escuelas profesionales quienes ellos han sido los motores de que se pueda llevar este curso de investigación científica en estudiantes de la UNAPUNO. Y de igual manera hay que agradecer al doctor
Roberto Alonso González Lescano, al doctor Alejandro Bañol Betancourt, a la doctora Camila Siguay Torres, al doctor Evingen Villavicencio Caparo, a la magíster Leida Cintia Asa Medina, al doctor Manuel Sánchez Zorrilla, al doctor Giancarlo Valdés Velasco y a la doctora Diana Milagros Dueñas Roque, ponentes de acá de Perú y también ponentes de España. Vamos a tener el agrado de tener un ponente de España, de Colombia y de otros países de acá de Latinoamérica, ¿no? Tanto para el área de sociales, ingenierías y biomédicas. Realmente nos sentimos muy complacidos en que este evento sea en beneficio de la comunidad universitaria, en especial de los jóvenes estudiantes. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las palabras del doctor Arturo Zaira Chirata, director de la Dirección de Bienestar Universitario. Enseguida también tenemos las palabras a cargo de Nibardo Miciel Suaña Díaz, integrante de la comisión organizadora del curso taller Investigación Científica en Estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Le damos el pase. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Quiero saludar a toda la comunidad universitaria que se ha tomado el tiempo para asistir a este curso taller organizado por Bienestar Universitario. Asimismo, a la disposición de las autoridades en dar todas las facilidades para que se realice este curso. El curso se va a trabajar durante 3 días, los días martes, miércoles y jueves, 11, 12 y 13 de enero. En el primer día se trabajará lo que es el área de sociales. Como es la esencia de un curso taller, primeramente se va a trabajar lo que es la parte teórica. Seguidamente se va a hacer la parte práctica, que va a ser un taller a cargo de cada ponente reconocido en cada área. Para lo cual se cuenta y se ha trabajado en contar con los ponentes que son reconocidos por su aporte científico en el ámbito académico. Por ejemplo, tenemos al doctor Bañol, que es de Colombia, el cual es reconocido por su aporte en el ámbito académico. Asimismo, cuenta con experiencia en lo que es en el ámbito de la investigación. Este curso tiene el propósito, de brindar y de brindar la investigación científica a los estudiantes. Asimismo, indicarles cómo se inicia la redacción de artículos y tesis en investigación. Se va a trabajar finalmente el día jueves con lo que es el área de biomédicas, a lo cual invitamos a todos los participantes que estén al tanto de las invitaciones y los enlaces que han sido brindados a los correos institucionales. Queremos resaltar de que este curso va a contar con la certificación, para lo cual se va a necesitar lo que es la participación de todos. Se mandará un enlace al chat para que puedan consignar su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Eduardo Miciel Suaña Díaz, miembro de la comisión organizadora de tan magno evento. Bien, queremos saludar también a todas las personas que ya se encuentran activos en sala para poder ser partícipes de este curso taller. Queremos también saludar a las personas que ya nos vienen siguiendo a través de nuestras plataformas digitales. Para ya no ahondar más, vamos a dar inicio ya con la inauguración del curso taller Investigación Científica. Esto está a cargo del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, a quien ya le damos el paso. Adelante, doctor. Muchas gracias, Shakira. Muy buenos días con todos los presentes. Primeramente quiero felicitar al doctor Arturo Zaira, director de Bienestar Universitario, y a todo el equipo organizador por haber hecho posible este evento. Este tipo de eventos es sumamente importante en la formación de nuestros estudiantes, y más aún cuando se trabaja en el área del desarrollo de competencias en lo que es la investigación científica. Recordemos desde el 2014, cuando se emite la ley universitaria, se pone bastante incidencia en lo que es la investigación científica. Hasta antes de esa ley, este tema era tocado en las universidades para las tesis, pero de una manera obligatoria. En cambio, desde el 2014 ya empieza a ser parte de la formación. Para ello, los docentes empiezan
investigar, a publicar y luego en base a la calificación que hace CONCYTEG empiezan a ser investigadores científicos. Pero lo más importante de cómo ustedes han organizado es que va a despertar ese espíritu de investigación en los estudiantes. Recuerden que nosotros vivimos en el altiplano, un altiplano que está sobre los 3.800 metros de altura, que de por sí se convierte en un laboratorio de investigación muy particular. Me trae a memoria, por ejemplo, que ahorita hay un proyecto que se llama 5.500, donde está investigándose cómo es todo lo referente a la salud de los pobladores. Y en La Rinconada es un centro poblado donde hay 50.000 habitantes y gente de universidades europeas están investigando cómo es posible que la gente pueda vivir a 5.300 cultura, más aún cómo se pueden llevar campeonatos de fútbol, etc. Y si vamos recorriendo por nuestro altiplano, hoy por ejemplo somos nosotros acá, en la cuna y el origen de los camélidos americanos, entonces, que también es otro tema de investigación. Recordemos también que en nuestras mesetas, nuestros antepasados domesticaron la papa, la quinoa, hace más de 7.000 y 10.000 años. Entonces, tenemos mucho que investigar en todas las áreas sociales, en las áreas de ingeniería, en las áreas de biomédicas, etc. Y yo estoy seguro que con la plana de docentes que han mencionado, una plana que viene desde distintos países de Sudamérica, también de Europa, en estos días van a ser muy provechosos para ustedes, queridos estudiantes. Vamos a despertar o vamos a firmar nuestras líneas de investigación, vamos a encontrar quizás ese tema de investigación, ese problema de investigación que nos va a servir para poder desarrollar un trabajo preliminar para nuestro bachillerato, posteriormente para la tesis o la publicación de un artículo que nos va a conducir título profesional. Y aquellos que queden enamorados de la investigación científica van a proseguir posteriormente haciendo una maestría, posteriormente yendo a un doctorado, a un postdoctoral y quizás dediquen la vida a la investigación como múltiples notables puneños que tenemos en el mundo ahorita trabajando. Uno de ellos es el Chiquitanaca, que ha nacido acá. Uno se formó y ahorita está por todo el mundo dando a conocer la capacidad y el potencial que tenemos con la investigación. Es por ello que reitero mi felicitación al comité organizador, reitero mi felicitación a la dirección del universitario. Y doy por inaugurado el evento del día de hoy, este curso que se llama Investigación Científica en Estudiantes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras y la inauguración realizada ya por el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la UNAPOLO. Y bien, ahora continuamos ya con el desarrollo de las ponencias. Si bien es cierto, ya nos adelantó con el preliminar de las actividades para el día de hoy, martes 11 de enero. Está programado la ponencia de la doctora Diana Milagros Dueñas Roque. El día de hoy también estará con nosotros el doctor Alejandro Brañol Betancourt y asimismo el doctor Manuel Sánchez Zorrilla, todos ellos especialistas en el área de sociales. Y bien, le daremos pase ya enseguida a la doctora Diana Milagros Dueñas Roque. Ella es abogada y doctora por la Universidad Nacional del Altiplano Puno, con estudios concluidos de maestría y doctorado en la Universidad Nacional del Rosario de la República de Argentina. Docente auxiliar de la Universidad Nacional Altiplano Puno, y bueno, con publicaciones a nivel de Latin Dex. El día de hoy nos estará hablando acerca del estado del arte, de la investigación y las ciencias sociales. Le damos la bienvenida y enseguida el pase. Adelante, doctora Diana Milagros Dueñas. Muy buenos días, señores autoridades, doctor Mario Cuentas, quien es vicerrector académico de nuestra Universidad Nacional de Altiplano. De la misma forma, agradezco al doctor Arturo Zaira Churata,
en su calidad de jefe de la Dirección de Bienestar Universitario. Asimismo, agradezco al estudiante Nibardo Suaña, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y demás pares quienes han contribuido a la organización de este magno evento académico que realmente contribuye en el esclarecimiento de diversos aspectos en temas de metodología de investigación. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el estado del arte en la investigación. Por favor, vamos a compartir las diapositivas. Me indican, por favor, si es que se tiene algún problema en compartir. A ver, solicito apoyo porque aquí no puedo realizar la visualización de las diapositivas. Quizás los miembros de la comisión organizadora me podrían colaborar con visualizar las diapositivas, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Disculpen, ¿se visualizan las diapositivas? No puedo aún ver las diapositivas. Bien, en todo caso, vamos a ir avanzando, ¿no? Se trata de avanzar en este curso o taller en metodología de investigación. Vamos a partir por lo siguiente. Este contexto de investigación que se da en el campo, no solo del área al cual pertenecemos, sino de las ciencias sociales, es bastante complejo, en realidad, primero. Segundo, el panorama que nos presenta esta situación de la acreditación, del licenciamiento, realmente a todas las universidades las ponen en aprietos, ¿no? SINEACE está exigiendo el cumplimiento en temas de investigación de la famosa triada: investigación, desarrollo e innovación. Cuando nosotros hablamos de esta triada, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando vemos, nosotros conocemos esta triada, ¿no? Podemos advertir que tiene tres elementos: investigación más desarrollo más innovación. Alguien dirá, pero estos temas, ¿qué relación tendría con el estado del arte en temas de investigación? Hay una relación directa, inminente, ¿no? ¿Por qué? Sabemos en la actualidad que la Universidad Nacional del Altiplano pretende volver a una segunda acreditación en cada escuela profesional. Están solicitando una segunda acreditación y seguramente a futuro va a ser esa tendencia habitual, ¿no?, de peticionar estas etapas de acreditación de manera constante, reiterada. ¿Por qué? Porque le da nivel a la universidad. Nosotros, en la Universidad Nacional de Altiplano, realmente tiene bastante prestigio, ¿no? Y sabemos que el área de ingenierías está contribuyendo bastante en la publicación de artículos científicos. Existen profesionales en nuestra universidad que están publicando sus artículos a nivel de la base de datos denominada Scopus. En la Facultad de Derecho todavía no se tienen esos avances, ¿no? En el resto de facultades, que en total somos 12 escuelas profesionales que pertenecemos a las ciencias sociales, ciertamente se desconoce la información, pero seguramente hay muy grandes avances, como nuestras autoridades constantemente nos lo hacen saber. Entonces, estos momentos de acreditación de calidad universitaria nos exigen cumplir en temas de investigación estos tres elementos relevantes: investigación más desarrollo e innovación. Cuando nosotros hablamos de estos tres elementos, debemos de poseer un marco teórico. Y este marco teórico, evidentemente, nos los da la familia Frascati.
Para estudiar los dos primeros elementos, investigación más desarrollo, debemos de contar con el manual de Frascati. En su última versión, publicada en el año 2015, séptima versión, porque la primera ha sido publicada en el año de 1963. Es decir, que a nivel internacional, a nivel global, las comunidades científicas han admitido este material, donde nos dan pautas importantes, relevantes, para poder investigar con sentido en estos tiempos de cambio. Es así que CINEACE, a través de los estándares, solicitan que los programas de estudio puedan cumplir con estos tres requisitos: investigación, desarrollo e innovación. Si hablamos de los dos elementos, dentro de estos dos elementos encontramos tres tipos de investigación: investigación básica, la investigación aplicada y la investigación de desarrollo experimental. Significa que el estudiante que está a nivel de pregrado, el docente que coadyuva en la investigación del estudiante, en su calidad de director, de asesor, tiene que ponerse a pensar en qué etapa del I más D, investigación más desarrollo, estaría efectuando ese aporte en el campo de las ciencias sociales. Es decir, ¿esta investigación es una investigación básica, es una investigación aplicada o es una investigación de desarrollo experimental? El doctor Patiño nos indica, con relación al estado del arte, de que si el estado del arte dice trasciende la investigación tecnológica, quiere decir que ese aporte contribuye en el campo de la ciencia. Muchas veces, a nivel de las ciencias sociales, nos quedamos en estudios netamente monográficos, netamente descriptivos. Las exigencias que están planteando a nivel internacional con la familia Frascati, con estos tiempos de acreditación universitaria, con CINEACE, las exigencias a través de los estándares, exigen, requieren a los programas de estudio que puedan elevar el nivel. El IDI está relacionado con tres estándares, con cuatro estándares específicamente. Claro que estos estándares no trabajan a modo de islas, ¿no?, sino que se engarzan con el resto de estándares. En total, en la actualidad tenemos 34 estándares que cada facultad debe de cumplir, cada escuela profesional debe de cumplir. El primer estándar es el 12, como se puede ver en la diapositiva, que trata sobre la articulación con investigación, desarrollo, innovación y responsabilidad social. Nosotros, en la vida universitaria, pensamos que responsabilidad social responde a ciertas acciones, tanto de caridad quizás o de apoyo a la sociedad, pero no es así. Buscamos el significado, incluso en el modelo que plantea CINEACE, que ha planteado en el 2016, vemos que responsabilidad social tiene un abanico de contenido y uno de ellos es justamente relacionado al aporte que realiza la universidad a la sociedad. La universidad no puede ser un núcleo cerrado, tiene que estar aperturado a la sociedad. La universidad tiene que ponerse a pensar en los problemas latentes que existen en la sociedad y dar solución a través de las investigaciones que realizan los señores estudiantes en pregrado. Y por qué no decirlo, a nivel de posgrado, con participación de los docentes de nuestra universidad. La articulación que exige CINEACE del IDI más responsabilidad social no es una tarea sencilla. Si nosotros realizamos una auditoría por la escuela profesional, vamos a ver que vamos a presentar ciertas complejidades y un tanto de carencias, ¿no? Eso es que el nivel en la actualidad es ciertamente alto, ¿no? Y es una preocupación, no solo para estudiantes, sino también para docentes, porque están exigiendo publicaciones a nivel de Scopus, lo cual no es una tarea sencilla. Y podemos notar de que las investigaciones que son más apreciadas son aquellas que trabajan con el enfoque cuantitativo, con el enfoque mixto, porque lo cualitativo a veces lo tergiversamos, ¿no? Bueno, no es una, esta afirmación no es una regla, obviamente, ¿no? Porque existen profesionales que realmente aportan
en las ciencias sociales. Otro de los estándares, siguiente diapositiva, por favor, otro de los estándares relacionados son el estándar 22, 23 y 24. El primero está abocado al rol del docente universitario. Siguiente diapositiva, por favor. El docente también debe de mostrar, evidenciar cuáles son sus publicaciones a nivel de las diversas bases de datos. Tenemos a nivel de LatIndex, que es lo primero, es el primer nivel de acceso a los investigadores. Luego tenemos otros niveles, este Cielo, tenemos a DOAJ, tenemos a Redalic, entre otros, llegando al top top de las investigaciones o base de datos, como es Scopus. Entonces, el docente también está comprometido con la publicación de artículos científicos, de textos que contribuyan al cambio social. En el punto 20, o en el estándar 23, está relacionado el IDI, Investigación, Desarrollo e Innovación, con la obtención del grado y el título profesional. Es decir, que el estudiante de cierto programa de estudios de nuestra universidad tiene que cumplir con el esquema que ha sido aprobado por Vicerrectorado de Investigación. Tiene un contenido, ¿no? Y a veces, bueno, el estudiante quizás no conoce el esquema, este formato aprobado por nuestras autoridades, y a veces presentan ciertas ideas que son muy originales, muy importantes, pero hay que darle forma, porque en toda universidad nos presentan formatos, ¿no?, que cumplir. Por ejemplo, vamos a alguna universidad limeña, de Arequipa, no podemos imponer ciertos modelos nuestros, originales, ¿no? Por eso tenemos que cumplir con el contenido de los formatos. Tenemos dos formatos, una a nivel de investigación cualitativa y la otra a nivel de investigación cuantitativa. ¿Se puede realizar investigación en atención al enfoque mixto? Sí se puede realizar, sí se puede realizar. Y hay grandes discusiones, ¿no?, al momento de hablar de la hipótesis y todo ello. Siempre se aconseja a los estudiantes que coordinen con sus directores, con sus asesores, para establecer el manejo de hipótesis, por ejemplo, cuando se trabaja con el enfoque cualitativo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Vamos viendo de que esta información, esta triada de investigación, desarrollo e innovación, tiene un respaldo, un sustento teórico que deviene desde 1973. Entonces, no es una novedad. Quizás por estos tiempos de acreditación, ciertos programas están conociendo el manejo de investigación, desarrollo e innovación. En realidad, toda universidad debe contar con políticas, ¿no?, con políticas que desarrollen el IDI para orientar a sus facultades, a sus programas de estudio, cómo desarrollar investigación tecnológica. Por ejemplo, ¿cómo se puede desarrollar investigación tecnológica en las ciencias sociales? Esa es una pregunta que en la actualidad nos está trayendo serios problemas, ¿no? Hablé sobre la familia Frascati. La familia Frascati está conformado por los manuales. El manual de Frascati, propiamente dicho, que se aboca al conocimiento de I+D, los dos primeros elementos, investigación más desarrollo. El manual de Oslo, que se aboca al tema de innovación. Es decir, que una universidad debe comportarse como una empresa. Eso significa que el aporte debe de ser utilizado por la sociedad, por los usuarios. Dirán que determinado producto, sistema, determinado aporte es útil o no es útil. La sociedad lo dirá, los usuarios lo dirán, lo afirmarán. Entonces, el tema de innovación no es un término cerrado, sino que tiene un componente más allá de lo pensado en temas de investigación. Sobre el manual de Canberra, el manual de Canberra es importante porque nos ayuda a entender la incorporación de diversos investigadores con sus diversas calidades. Por ejemplo, los recursos humanos, ¿no? En un gran proyecto de investigación pueden participar estudiantes de pregrado, de posgrado,
de becarios, de estudiantes de otras universidades, ¿no? Aportes relevantes de extranjeros que van a fortalecer, que van a robustecer la investigación y seguramente el resultado, el producto final, el aporte va a ser bastante significativo. De esa manera podemos ver de que la OCDE promueve, ¿no?, la creación de estos manuales, difunde el conocimiento de estos manuales. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos avanzando. El manual de Frascati respecto a estos dos elementos nos indica de que toda investigación debe de cumplir con 5 criterios. Debe ser novedosa, debe ser creativa, debe ser incierta, debe ser sistemática y además transferible. ¿Qué significa cuando hablamos de que una investigación debe ser novedosa? Un estudiante de pregrado tiene que ponerse a pensar, ¿no?, en algún tema. A veces, por la experiencia, vemos de que los estudiantes se abocan, se afanan a redactar el título, ¿no? Están pensando horas de horas en la redacción del título de la investigación. Bueno, existen algunos aportes indicando de que sí es efectivo trabajar o pensar en el título, pero más que todo existen otras investigaciones, como por ejemplo de la doctora Gutiérrez, Marta Gutiérrez, colombiana de la Universidad Javeriana. Ella indica que debemos de redactar un listado de temas. Un listado de temas. El estudiante de pregrado tiene que redactar en su cuaderno, en una hoja de Word, un listado de temas, 5 o 6, dependiendo, ¿no? Y va a ver si es que alguno de estos temas encaja con sus requerimientos y encaja también con el manual de Frascati cuando nos habla de que investigación más desarrollo se debe de trabajar en función a 5 criterios. Ese tema probablemente ha elegido el estudiante de Derecho o el estudiante de Ciencias Sociales, tendrá que proporcionarnos nuevos descubrimientos, porque no puede repetir la idea, ¿no?, que ya ha sido sustentada en otra tesis. A veces, pues, los estudiantes, al desconocer temas de metodología de investigación, tema bastante complicado incluso para nosotros los abogados, ¿no?, porque más estamos relacionados con el derecho sustantivo, el derecho procesal, ciertamente filosofía del derecho, pero otros aspectos de metodología de investigación, resulta un problema el manejo, ¿no?, de este campo de estudio. Sobre todo cuando hacemos las distinciones entre metodología de investigación científica y metodología de investigación jurídica. Tenemos serios conflictos, serios cuestionamientos que obviamente tienen ciertas respuestas, pero que no todos están alineados, ¿no?, en ciertas ideas generales. Muy bien, pero cuando hablamos de que una investigación debe ser novedosa, esto significa de que esos nuevos descubrimientos tienen que aportar a las ciencias sociales. No puedo hacer copia de alguna tesis, ¿no? Por ejemplo, si en alguna facultad de derecho, si podríamos estudiar, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más, la imputación concreta que realizan los fiscales en las acusaciones. En delitos, imagínense, de violencia familiar, ¿no? Entonces, esta tesis ha podido ser sustentada en el 2017 y 18, y luego en el 2022 se acerca otro estudiante y capta esas ideas, cambia algunos datos y ya está la investigación. No, porque esta nueva investigación tendría que aportar, tendría que darnos nuevos horizontes. Por eso es que hablamos del estado del arte. Y ahora vamos a ir explicando por qué estos temas son necesarios, son como prerrequisitos o temas que debemos de conocer sine qua non para poder entender qué es el estado del arte. Muy bien. Otro de los criterios es creativo. Una investigación tiene que ser creativa. Dice, se basa en conceptos e hipótesis originales y que no resulten obvios. Por ejemplo, ¿no?, se ha visto en investigaciones, en el título indican deficiente administración de justicia en ciertos juzgados. Esa misma idea está presente en la hipótesis. No hay mayor novedad. El manual de Frascati nos indica de que tenemos que realizar aportes novedosos. De lo contrario, no estaríamos pensando en las ciencias sociales. Otro de los criterios es de que debe ser incierto.
Evidentemente, a veces pensamos que este criterio es muy común, ¿no? Existe incertidumbre con respecto al resultado final. Definitivamente, toda investigación, el investigador en su calidad de sujeto que conoce el objeto, puede cometer errores en las etapas que nos presenta la metodología de investigación. Pero tiene que subsanar esos yerros, esos errores que podría presentar esa investigación. Sistemático, otro de los criterios, tiene que ser planeado y presupuestado. No se piensa en la actualidad de la existencia de algún proyecto sin presupuesto. Es imposible. Sobre todo si hablamos a nivel de institutos de investigación. Sabemos que muchas de las facultades de ciencias sociales cuentan con institutos de investigación. Está conformado por docentes, ¿no? Ordinarios, contratados, estudiantes de pregrado, y van contribuyendo al crecimiento de esa área. ¿Cuentan con un cronograma? Sí, porque verán si van a trabajar un año, 6 meses, dependiendo, ¿no? El objeto de estudio que escojan, la complejidad, el grado de complejidad que tenga el estudio de ese tema u objeto de estudio. Presupuestada, obviamente, debe tener un respaldo económico. Es así que, por ejemplo, en España, en Europa, se ve que muchos institutos de investigación cuentan con una cartera de proyectos. Evalúan qué proyecto es el más viable y en función a ello van suministrando cierto monto, ¿no? económico para materializar ese proyecto de investigación. Realmente estas experiencias deben de ser tomadas, ¿no? por nuestras facultades, por nuestros programas de estudio. Y finalmente, el criterio de transferible da lugar a resultados que podrían reproducirse. Una investigación tiene que aportar, en alguna medida, tiene que haber algún aporte significativo, porque va a venir otro investigador y probablemente le va a interesar el mismo objeto de estudio y dirá si esa investigación puede ser considerada en su investigación o no. Ustedes saben, señores estudiantes, jóvenes, señoritas estudiantes, que los esquemas que tenemos en la Universidad Nacional del Altiplano, los formatos a nivel de investigación cuantitativa, cualitativa, hay un punto, ¿no? donde nos requieren el uso de los antecedentes. En este punto tiene relación con el estado del arte en la investigación, porque el estudiante, al conocer el fenómeno, el objeto de estudio, su objeto de estudio, ampliamente podrá tranquilamente describir ese problema, ese fenómeno, lo va a describir. Inmediatamente, al conocer este fenómeno jurídico, porque lo puede conocer de manera superficial, de manera profunda, es así que se requiere que el estudiante pueda hacer una revisión de cuáles son esas investigaciones hasta este momento, porque en este momento vamos a tomar la decisión de elegir un tema, de establecer mi objeto de estudio, de conocer ese fenómeno problemático, de hacer la descripción de ese problema que está presente en la sociedad. Pero no basta con tener un contacto a través del método empírico, sino que requerimos ver, conocer, saber qué están diciendo los investigadores hasta este momento. Y la única forma es haciendo revisión de artículos científicos, de tesis universitarias, de universidad, de posgrado quizás, de textos publicados. Esa revisión nos ayuda a conocer este objeto de estudio. Y si es que se trata de, por ejemplo, si vamos a aplicar el enfoque cuantitativo mixto, inmediatamente vamos a tener que crear, no crear, sino establecer con qué, determinar con qué variables vamos a trabajar. El objeto de estudio debe contar con variables. En su caso, si es una investigación cualitativa, tenemos que trabajar con categorías.
Entonces, los cinco criterios que nos da el manual de Frascati resultan muy relevantes para encaminar una investigación. Investigación más desarrollo experimental. Ya sea una investigación básica, investigación aplicada o de desarrollo tecnológico. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder hablar del estado del arte en temas de investigación, debemos de seleccionar el tema. Si es que no seleccionamos un tema, como dice la profesora Marta Gutiérrez de la Universidad Javeriana, no vamos a poder identificar el objeto de estudio. Tampoco podemos determinar con qué categorías o variables vamos a ir tejiendo ideas, creando ideas. Selección del tema. El investigador, el estudiante de pregrado, en su rol de investigador, tiene que poseer esa relación directa con el factum, con los hechos, conocer la realidad. Dependiendo del área, ¿no? Por ejemplo, si se trata de derecho, tendrá que verificar si a nivel de legislativo existe algún problema, a nivel de la aplicación, a nivel de la hermenéutica, existe algún punto que debería de ser relevante para su investigación o quizás no, dependiendo. Este contacto con el fenómeno, con el factum, con los hechos, con la vida social, es relevante porque le va a ayudar al investigador a seleccionar el tema de su investigación. Quizás muchos estudiantes están laborando y su trabajo también les va a ayudar, ¿no?, a escoger un tema para investigar, porque día a día atraviesan ciertas circunstancias y probablemente esas circunstancias le ayuden a moldear sus ideas para elegir un tema. Otro punto es el conocimiento y manejo del tema. Únicamente vamos a manejar ese tema determinado si es que revisamos qué se ha dicho al respecto. La teoría es muy importante. A veces, como dije en ciertas experiencias que se ha tenido, vemos que las investigaciones cualitativas tienen un carácter monográfico. Y muchas veces no especifican qué posiciones teóricas están aplicando, qué corrientes doctrinarias se está evidenciando en esta investigación. No, si no se hace a modo de una cita, quizás la primera cita no tiene relación con la segunda y evidenciamos un desorden, lo cual no debe de suceder, ¿no?, en las investigaciones. Otro de los puntos que tener en cuenta sobre la selección del tema son las necesidades o exigencias institucionales. Por ejemplo, en nuestra universidad, las autoridades han aprobado ciertos formatos. Tenemos que tener en cuenta esos formatos. Las líneas de investigación aprobadas por cada programa de estudio, cada facultad, cuenta con sus líneas de estudio. Y dentro de las líneas tenemos un conjunto de temas, ¿no?, que la autoridad en sus facultades propone al estudiante, le dice, esos son los temas que usted podría abordar. ¿Podría alejarse de esos temas el estudiante preuniversitario, o perdón, estudiante de pregrado? Claro que sí. Tendría que tener alguna similitud, pero se busca siempre la novedad, ¿no? Y luego nos sale el último punto sobre el ejercicio profesional, porque la selección del tema no solo se da pues a nivel de pregrado, sino a nivel de posgrado. Los colegas tendrían que verificar cuáles son esas actividades que se realizan en su ejercicio profesional y brindar aportes, ¿no?, desde la posición que se encuentra. Siguiente diapositiva, por favor. Sigamos avanzando. Selección de un tema. Es importante, en resumidas cuentas, la experiencia, los materiales revisados, ya sean revistas, tesis, artículos científicos, papers, entre otros, ¿no? La observación de hechos, el factum, el fenómeno que conoce el sujeto, porque hay una relación directa entre sujeto y objeto, ¿no? Dice una idea general, necesidad de conocer los antecedentes del tema. Los dos formatos aprobados por nuestras autoridades
vemos de que hay un punto, ¿no? Tanto en la investigación cuantitativa y cualitativa hay un punto de antecedentes. A veces los antecedentes lo vamos pasando, ¿no? Como algo trivial. No es así, porque a través de los antecedentes vamos a hacer un estudio de la investigación sobre la investigación. Ese es el aporte que nos da el estado del arte. Siguiente diapositiva, por favor, para ir avanzando. Surgimiento de un tema de investigación. Evidentemente, los estudiantes a veces preguntan, ¿qué tema puedo investigar? El tema que debe de investigar es el tema que le apasiona al estudiante. Por ejemplo, en el área de derecho, puede ser en materia penal, puede ser en materia civil, mercantil, bursátil, constitucional, no lo sé. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de ese interés, de ese ímpetu que tiene el estudiante para poder, pues, conocer ese tema con pasión, ¿no? Porque si vamos a imponerle, por ejemplo, el director le puede decir, ah, bueno, en todo caso estudia, a ver, por ejemplo, el paso del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. Y el estudiante simplemente no le interesa ese tema. Y si no le interesa, entonces va a tener dificultades al momento de establecer qué tema de investigación va a conocer, va a profundizar y además determinar su objeto de estudio, ¿no? Los puntos, capacidad de desarrollo del tema. Debemos de contar pues con cierto presupuesto para comprar quizás copias de textos en original, quizás alguna suscripción de alguna revista digital, no lo sabemos, ¿no? Hay pluralidad de fuentes para poder conocer el tema de investigación. El tiempo disponible y posible. Bueno, existen, por ejemplo, en el campo jurídico, ¿no? Tenemos el gran jurista Atienza, quien él mismo en sus exposiciones indicaba de que al escribir este texto de derecho como argumentación le ha tomado más de una década, ¿no? Dar algún aporte, e incluso él decía, simplemente hemos realizado una recopilación de aspectos que han sido sistematizados en esta investigación. Pero es relevante, ¿no? El aporte que realiza en el campo jurídico. Entonces, el tiempo. Un estudiante de pregrado obviamente no se va a tomar pues tanto tiempo, una década, ¿no? Realizando investigaciones, no. Tiene que ser más eficiente por la misma dinámica social. Los recursos necesarios. Puede haber un apoyo de algún, por ejemplo, un instituto de investigación, entre otros aspectos. Otro punto, es de interés para el área de conocimiento. Es de interés, es novedoso, es creativo, como lo establece el manual de Frascati a través de la OCDE. Es útil el tema que estamos investigando. Probablemente ya sea bastante conocido, ¿no? Por ejemplo, el tema de violencia familiar en el área de derechos, bastante conocido. Y algo, alguna novedad aportará más allá de lo que se ha aportado el estudiante. Si lo hace, buena hora, adelante, ¿no? Si no, pues mejor escoja otro tema. Aporta un nuevo enfoque, definitivamente, ¿no? Está presente en las investigaciones, los modelos de epistemología, de metodología. La epistemología nos da un panorama del aspecto teórico, todas las teorías validadas, cómo es que contribuyen los grandes estudiosos, los científicos, en el aporte, en la construcción, en la elaboración de conocimiento. La metodología es más práctica porque ayuda a crear conocimiento, ¿no? Una relación fundamental entre epistemología y metodología. Siguiente diapositiva, por favor. Estos criterios para la selección del tema, si bien es cierto, están relacionados a los puntos antecedentes, no obstante lo vamos a mencionar, ¿no? Conocer qué se ha hecho sobre el tema es importante, de lo contrario, el aporte que pueda realizar quizás sea una repetición, ¿no? Les comento, el año pasado estaba escribiendo el tema de sobre una aproximación a la definición del derecho. Y resulta que para mi persona, pues las ideas que estaba plasmando eran toda una novedad, ¿no? Pero luego encontramos un artículo publicado en la UNAM del año incluso 2012, 12, 13, donde esas ideas que para mi persona eran una novedad, no eran, pues, ¿no? Entonces tenía que aportar algo más allá. Por eso es que se establece, ¿no? Es una exigencia, un criterio de la selección del tema, conocer qué se ha hecho sobre el tema. Ah, no podemos conformarnos
con dos artículos, una tesis, tres, cuatro, cinco textos, sino buscar un poco más allá, porque estos tiempos de acreditación universitaria, estos tiempos de investigación, del aporte, porque se dice que cuando un estudiante, un docente, se inmiscuye en este campo tan complejo de la investigación, únicamente va a lograr aportes si es que esa investigación está dentro del marco de investigación, más desarrollo, más innovación. Caso contrario, definitivamente el avance será significativo, pero no va a estar a tono con las exigencias del CINEACE, ¿no? Siguiente punto, tener una posición crítica y cuidado frente a las fuentes. Hay que tener mucho cuidado la información que obtenemos en redes. A veces sacamos información de posts, ¿no? De algunos espacios virtuales que no conocemos el nombre del autor. Quizás es un estudiante, ¿no? De primer semestre o quizás de colegio, ¿no? Que está hablando de algunos temas. Y esto no nos va a ayudar a profundizar el tema elegido, ¿no? En la investigación. Otro punto, mirar el contexto donde se ubica el tema, social, político, legal, institucional, histórico. Realmente los temas, por eso, en el mismo formato, las autoridades indican, hay que delimitar, ¿no? El problema. No podemos abordar ampliamente, ¿no? Profusamente un tema elegido por el investigador, porque realmente un tema tiene relación con el aspecto político, social, religioso, legal, institucional, histórico, sí, pero hay que delimitar ese tema. Es decir, ese tema nos da a conocer el objeto de estudio, ¿no? Los intereses del investigador son muy relevantes. ¿Qué interés tiene al realizar investigación? ¿Solo es para obtener el título o quizás avanzar más allá? Como decía el doctor Mario Cuentas, ¿no? Se entiende que con estos cursos de investigación se incentiva a los señores estudiantes para que puedan seguir estudiando a futuro, ¿no? Estudiar su maestría, su doctorado, postdoctorado, etcétera. ¿Qué es lo que necesita en la actualidad el estudiante? ¿Solo obtener el título o va a ir un poco más allá? No lo sabemos. Planificar el tiempo, planificación, como lo dijo el manual de Frascati. Permitir que las ideas del investigador tengan mayor solidez, sí, definitivamente, ¿no? Y esta solidez únicamente lo vamos a conseguir con el estado del arte. El estado del arte nos indica, usted tiene que revisar qué se dijo hasta este momento y luego pensar qué va, cómo va a aportar. ¿Cuál va a ser el resultado, el producto, el sistema que finalmente va a dar luz usted con su investigación? Hacer las preguntas correctas, sin lugar a duda, ¿no? En una investigación realizamos una serie de interrogantes. Siempre se le dice al señor o señorita estudiante, elabore las interrogantes, ¿no? Y vamos a ver si estas todas tienen la característica de interrogante general o probablemente sea una específica. Porque sabemos que las específicas derivan de la general, hay que cuidar, ¿no? Por eso el objeto de estudio. Porque si no delimitamos el objeto de estudio, podemos ir ingresando, incorporando ideas en los objetos, o perdón, en las interrogantes específicas, ¿no? Podemos estar abordando otros temas que no tienen relación incluso con el objeto de estudio. Hay que tener cuidado. Y tomar la decisión, finalmente elegir un tema. Siguiente diapositiva, por favor. A modo de ejemplo, tenemos aquí el ejemplo. Vamos, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí el ejemplo. En el área del derecho, por ejemplo, podemos indicar lo siguiente. Se había dicho que se le indique al estudiante que realice un conjunto o una que redacte los temas, ¿no? Tenemos tres, cuatro a modo de ejemplo en el área del derecho. Primer tema, los constitucionalismos y la democracia deliberativa. Segundo tema, el surgimiento de los constitucionalismos durante el cambio de paradigma del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. Tercer tema, el constitucionalismo latinoamericano y su incidencia en la democracia constitucional. Cuarto tema, neoconstitucionalismo como nuevo modelo. Tengo estos temas. El investigador tendrá que elegir alguno de estos temas que se ha redactado, ¿no? En este caso hemos subrayado el tema 2. Probablemente le interese al investigador porque quiere saber si el famoso constitucionalismo contemporáneo tendría relación con los constitucionalismos o no, dependiendo, ¿no? Podrá elegir el primero, el tercero, el cuarto tema. Este es a modo de ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Si va a elegir el segundo tema, es decir, los constitucionalismos, ¿no? Que aparecen, que surgen
en este tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, ¿cuál sería mi objeto de estudio? Me voy a concentrar en los constitucionalismos. Y sabemos que existe una pluralidad de constitucionalismos, ¿no? Está el latinoamericano, el principialista o neoconstitucionalismo, cosmopolita, garantista, ¿no? El fuerte, el constitucionalismo fuerte, el internacional, entre otros. Entonces, tengo que delimitar el objeto de estudio. Habíamos dicho que tenemos que vincular con ciertas categorías. Si voy a realizar una investigación cualitativa, tendré que escoger en función a la pretensión del investigador. Probablemente me interese la discusión entre subsunción y ponderación. Voy a tener que indicar que el constitucionalismo principialista va a aportar al objeto de estudio. Esto solamente a modo de ejemplo, porque luego vamos a pasar a la revisión de artículos de todas de todos los programas de estudios de nuestra universidad. Siguiente diapositiva, por favor. Estado del arte. Surgen las siguientes interrogantes. Hasta este punto, evidentemente, podemos, ¿no? Podemos advertir de que con la selección del tema, con el conocimiento de I más D más I, investigación, desarrollo e innovación, estos tiempos de cambio universitario, porque se pretende cierta calidad en docentes, en estudiantes, es decir, exactamente en temas de investigación, podemos concluir que cuando hablamos del estado del arte, surgen estas interrogantes. El investigador elige un tema, como en el ejemplo se ha citado. Del tema determina cuál es su objeto de estudio. Si es una investigación, repito, cualitativa, la va a vincular a categorías, probablemente sean dos, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Si es una investigación cuantitativa, mixta, la va a relacionar con variables y tiene que trabajar con la operacionalización de variables. Pero para realizar este trabajo, el estudiante, el investigador, tiene que conocer arduamente el tema. Por eso surge esta pregunta: ¿qué se ha hecho sobre el tema hasta hoy? Porque las ideas inicialmente pueden ser vagas, genéricas, quizás erróneas, y está bien, ¿no? Está muy bien, porque es un avance, es un avance. Pero tiene que el investigador dar respuesta a esta pregunta: ¿qué se ha hecho sobre el tema hasta hoy? Dirá el estudiante universitario: bueno, he revisado 7, 8 artículos científicos sobre mi objeto de estudio, en el ejemplo, los constitucionalismos. He revisado los textos de autores importantes como Zagrebelsky, por ejemplo, Atienza, Robert Alexis, ¿no? Los autores que en la actualidad en derecho están sonando. Otros autores, Carbonell, entre otros, ¿no? Que hablan sobre el surgimiento de los constitucionalismos. Roberto Gargarella, argentino, que contribuye bastante en este tema y explicará, dirá, estos son los aspectos teóricos y se va a explayar el estudiante, ¿no? Porque sabe qué se ha hecho sobre el tema hasta hoy. Porque si no responde esta pregunta, quiere decir que no está pasando a esta etapa, a este cumplimiento del estado del arte. Porque el estado del arte nos exige conocer ampliamente el tema que estamos desarrollando. Por eso es que se le recomienda al estudiante universitario que realice en su cuaderno, ¿no? En una hoja Word, que realice un listado de temas. Y va a ir descartando, les aseguro, ¿no? El primer tema, no, porque no es de mi especialidad. Quizás este tema no lo he llevado en varios cursos. Solo hemos tenido uno en toda la carrera. No tengo mucha información. Me va a costar conocer ese tema. Por tanto, lo tarjo. Siguiente tema. Bueno, veo que este tema es muy actual, no cuento con textos, no hay copias en ciertos lugares donde venden textos, ¿no? O probablemente he tratado de descargar algún libro, algún artículo científico y la verdad que no encuentro sin conocer. Tarjo el segundo tema, ¿no? El tercer tema probablemente sea más amigable y afín con lo que estoy buscando, ¿no? En temas de investigación. Siguiente punto. Interrogante, ¿no? ¿Cómo se ha tratado de ese tema? ¿De qué manera? ¿Qué metodología se ha aplicado? ¿Qué enfoque se ha utilizado? ¿Ha utilizado el autor, el investigador, una metodología, dos, tres, dependiendo de los objetivos que haya planteado la investigación, ¿no?
¿Quién lo ha tratado? Todo investigador tiene ciertos méritos, ¿no? ¿Quién ha tratado o quiénes lo han tratado? ¿Quiénes han tratado este tema? Otra interrogante, ¿qué enfoques se han desarrollado sobre el tema? Hay ópticas que nos presenta, por ejemplo, en el campo jurídico, conocemos dos grandes modelos. Ahora se habla de un tercer modelo, ¿no? El jus positivismo, el jus naturalismo, y se habla del constitucionalismo contemporáneo o no constitucionalismo. Otros hablan, no, que hay un surgimiento de tipos de constitucionalismo. Bueno, hay toda una problemática. El debate no es pacífico, nada pacífico, así como en el resto de áreas de ciencias sociales, ¿no? Que obviamente existe una serie de debates que en la actualidad tienen todavía vigencia. ¿Qué se ha referido sobre los vacíos existentes? Por ejemplo, en el tema, a modo de ejemplo, ¿no? Sobre los constitucionalismos, ¿qué vacíos existen? Un vacío es de que este tercer tema importante a nivel del derecho, porque cambia la forma de aplicación, de interpretación, de entender la norma jurídica o disposición normativa, ¿se concibe o no como modelo, como paradigma? Ese es un gran vacío. Y en la actualidad no se ha dado respuesta aún. Siguiente diapositiva, por favor. Y podemos graficar al estado del arte con estas ideas. Es decir, que el estado del arte tiene dos grandes componentes, un diagnóstico y un pronóstico, ¿no? Un diagnóstico, que ¿cómo está usted en su calidad de investigador conociendo el tema? ¿Cuántos papers ha revisado? ¿Cuántas tesis ha revisado de pregrado, de posgrado? ¿Cuántos artículos científicos ha revisado, ha leído, analizado, ha resumido, ha esquematizado, ha sistematizado esa información para trabajar, delimitar el objeto de estudio e inmediatamente indicar con qué categorías o con qué variables vamos a ir avanzando? El otro elemento o componente es el pronóstico. ¿Hacia dónde va el tema de interés? Si llegaron, imagínense los investigadores en temas de los constitucionalismos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, mi persona en calidad de investigadora, tengo que dar un aporte más allá de estos tres tramos, no repetir, ¿no? Porque si voy a repetir, entonces la investigación que voy a realizar, que estoy realizando, no es nada novedosa, no es nada creativa. Es repetición de lo que ya dijeron. Incluso podrían decir que es un plagio, ¿no? Y esto es peligroso. Entonces tiene que haber algún aporte más. No, no, pues que avance quizás otro tramo, ¿no? Pero por lo menos algo más, ¿no? Algo significativo, que ayude a avanzar en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vemos de que el estado del arte, a modo de antecedentes para que tengan conocimiento, y de seguro que en sus facultades, los profesores de metodología de investigación les han indicado, ¿no? ¿De qué se trata el estado del arte? El estado del arte nace en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Las denominaciones las tenemos en la diapositiva. En un primer momento se le denominó como status of the art, ¿no? Of the art, estatus del arte. Y luego, a finales del siglo XX, recibe esta denominación de state of the art, estado del arte. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos que la finalidad del estado del arte es construir conocimiento. ¿Cómo construimos conocimiento si no sabemos nada de lo que se dijo, lo que dijeron los investigadores? La única manera de construir conocimiento es dando una revisión a los artículos, a los textos, qué se ha dicho hasta el momento sobre ese objeto de estudio que he delimitado, que he terminado en mi investigación. Otras de las denominaciones del estado del arte es situación actual. Por ejemplo, ustedes revisan los textos de metodología de investigación, encuentran este término, situación actual, ah, bueno, situación actual, estado del arte. Estado de conocimiento, estado del arte. Producción actual, estado del arte. Producción académica, estado del arte. Estado de la cuestión, estado del arte. Son sus diversas denominaciones. Siguiente diapositiva, por favor. En América Latina llega esta idea del estado del arte.
En un contexto, en los años 70, 80, ¿no? En un contexto donde surge y se fortalece este fenómeno o pensamiento sociopolítico, el cual se vincula con las actividades de la UNESCO, la CEPAL, la PNUD, ¿no? La UNESCO, tenemos la diapositiva, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, el estado del arte es un fenómeno teórico y práctico también que tiene alcances a nivel global. Tiene grandes pretensiones, ¿no? Incluso en México en los años 80, en los años 80 se organiza el primer congreso sobre investigación, auspiciado por la CONACYT. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál sería el propósito, ¿no? El propósito del estado del arte en América Latina? El propósito es realizar un balance de las investigaciones, de la producción de las investigaciones. ¿Qué se dijo en esta región? ¿Qué avances se tiene en temas de investigación? En la actualidad, por ejemplo, vemos que CONCYTEC constantemente, ¿no?, nos bombardea con una serie de cursos y ellos establecen de que están trabajando con indicadores. Quieren pertenecer a la familia Frascati, a la OCDE, quieren pertenecer CONCYTEC a estas instancias internacionales en temas de investigación. Ellos dicen, estamos trabajando en función a indicadores. Y esto significa que las investigaciones preferentemente son las cuantitativas, ¿no? Las mixtas. Las cualitativas, según el manual de Frascati, van un poco más allá. Incluso nos piden crear teorías o, en su caso, contrastar las teorías o una teoría, dependiendo. Entonces, es una tarea bastante ardua, no es nada sencilla. Por eso les decía que el IDI, investigación más desarrollo más innovación, son tres elementos que realmente nos sacuden, ¿no?, a todos los docentes y estudiantes, porque tenemos que pensar en aportar, ¿no? Tenemos que realizar investigaciones a nivel tecnológico. Porque sí, se entiende que en las diversas escuelas, programas de estudio, existen investigaciones aplicadas, existen investigaciones básicas. Pero ¿qué decir sobre las investigaciones a nivel tecnológico? Que ese es el reto que a nivel internacional se está manejando, ¿no? Entonces, si esto es así, esta pretensión de realizar ese balance en temas de investigación nos ayuda a entender que el estado del arte es, pues, la revisión de lo que se hizo hasta este momento en temas teóricos, modelos metodológicos. Y en función a todo ese análisis, el investigador tendrá que realizar crítica, tendrá que realizar interpretación. Y es así que el estado del arte se va relacionando con la hermenéutica. La hermenéutica, por ejemplo, en derecho pensamos que es una situación novedosa, ¿no? La hermenéutica jurídica. Pero no es así, porque sabemos que la hermenéutica ha sido grandemente trabajada dentro de la metodología de investigación científica. Entonces es todo un reto, no es nada sencillo. Que también la exigencia de conocer hermenéutica es conocer filosofía. No existe un divorcio, ¿no?, como algunos piensan, entre filosofía y ciencia. Bueno, son discusiones que en este momento no es materia, ¿no?, pero es bueno realizar algunas apreciaciones. Verificamos entonces de que los investigadores, por ejemplo, en los años 80, relacionaban al estado del arte con el marco teórico, con quizás alguna revisión documental, recojo de evidencias. Más allá, sí, era importante. En los años 70, 80, los investigadores se han afanado, ¿no?, a pensar en el financiamiento de las investigaciones. Les importaba el destino de este financiamiento. En reglas generales o en líneas generales, el estado del arte se veía como aquella revisión de las investigaciones, nada más. Pero no solo significa ello, sino nos da otros contenidos. Siguiente diapositiva, por favor. Mariela Jiménez, ¿no?, quien es colombiana,
Los colombianos, por ejemplo, en temas de metodología e investigación jurídica han avanzado bastante, ¿no? Bastante. Los mexicanos también. Ella nos indica sobre el estado del arte, ¿no? Tiene una tendencia jurídica, es a nivel general. Dice, la construcción del estado del arte es un caleidoscopio que nos ofrece diversas imágenes de nuestro objeto de estudio. Nos da la posibilidad de elegir de ellas la que tiene mayor claridad y ofrece el mejor panorama de investigación. ¿Qué quiere decir? De que el estado del arte nos proporciona una variedad de ópticas para conocer el objeto de estudio. Y el más adecuado será elegido, pues, por el investigador. Ese es el aporte del estado del arte. Siguiente diapositiva, por favor. Contamos con la siguiente idea. Se desarrollan tres aproximaciones conceptuales del estado del arte. La primera se define como una investigación documental, la segunda como una revisión de propuestas investigativas y la última como una investigación con facilidades de construcción de sentido. Vamos a ir viendo, por favor, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. El estado del arte como investigación documental. Aquí se ha indicado de que se indica de que el estado del arte es la reconstrucción de la teoría. Por eso se les solicita a los estudiantes que revisen las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, si van a revisar tesis o artículos científicos, no es recomendable que solo copien el resumen, ¿no? Tienen que revisar el capítulo de discusión y resultados. ¿Cuál es el aporte de esta investigación? ¿Qué metodología ha utilizado? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Hay que revisar estos aspectos. Entonces, el estado del arte como investigación documental nos invita a reconstruir las teorías que se han planteado en esa investigación. El estado del arte como investigación nos dice, usted en su calidad de investigador va a investigar las investigaciones ya concluidas. Investigación sobre investigación. El estado del arte como investigación documental es considerada como, por ejemplo, una estrategia para construir conocimiento, técnica para ver qué se ha escrito, qué se ha publicado, qué se ha analizado, procedimiento. Necesariamente tiene que haber un análisis crítico, interpretativo. Por eso decía que el estado del arte está íntimamente vinculado a la hermenéutica. Y luego consideramos al estado del arte como investigación documental, como aquella actividad científica. Eso quiere decir que vamos a utilizar modelos deductivos, inductivos. A veces cuando hablamos de, en los textos nos indican los autores, ¿no? Los grandes especialistas nos dicen, si vamos a pensar en una investigación cuantitativa, mixta, inmediatamente trabajemos con el método deductivo. Podemos dejar de lado el inductivo. Es trabajar, ¿no? Pero con prioridad al deductivo. Investigación cualitativa, inmediatamente lo enlazamos con el método inductivo. ¿Podemos trabajar con el método deductivo? Sí, también. Incluso hay autores como Whitaker, por ejemplo, nos dicen, lo deductivo y lo inductivo no se separan. Es solo un método, ¿no? Lo sintético, lo analítico, ¿no? No, no se separan. Son apreciaciones. En otros textos los encontramos divididos, ¿no? Divididos. Siguiente diapositiva, por favor. El estado del arte como revisión de las propuestas de investigación. Aquí vemos de que tenemos que conocer el fenómeno, ¿no? El fenómeno que ha elegido el investigador. Describir el fenómeno. Estructurar cierto contenido de la investigación. Esa revisión documental, ¿no? Es una de las definiciones del estado del arte, nos ayuda a esquematizar con sentido una investigación. Nos llena de contenidos, ¿no? Para poder entender ampliamente el fenómeno que hemos escogido, el objeto de estudio que hemos delimitado. Y es así que esta definición, el estado del arte como revisión de las propuestas de investigación, vemos de que el investigador al realizar investigación sobre la investigación, imaginemos, revisamos un artículo científico, vamos a ver qué enfoque ha utilizado, qué metodología, qué teorías con qué teorías ha trabajado, cuál es el aporte, qué dicen los expertos en esta investigación, cuáles son esas ópticas utilizadas por el investigador, con qué muestra ha trabajado. Entonces hay una pluralidad
de elementos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y obviamente, en esta definición está relacionada la crítica, la interpretación, ¿no? Por eso se habla de la hermenéutica. El estado del arte cuya finalidad es dar cuenta de construcciones de sentido. Aquí lo que nos interesa es el diagnóstico y pronóstico. Regresamos al gráfico, ¿no? Bueno, no vamos a regresar, pero en el gráfico indicábamos que el estado del arte tenía dos componentes, diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico nos ayuda a preguntarnos dónde estamos. ¿Dónde estamos respecto al objeto de estudio? Si elegimos, por ejemplo, el Estado de Derecho, los constitucionalismos, o el proceso y la República, ¿dónde estamos? ¿Qué dicen los autores? ¿Cuáles son sus contribuciones? ¿Qué teorías han utilizado? ¿Qué muestras han utilizado? ¿Con qué enfoques han trabajado? Entonces, hay un despliegue de elementos que complejizan la labor del investigador. Y el pronóstico, nos realizamos la pregunta, ¿a dónde podemos llegar? ¿Cuál va a ser nuestra contribución? Siguiente diapositiva para finalizar, y vamos a hacer una revisión de los artículos. Bien, aquí tenemos la organización del estado del arte. Por ejemplo, si nosotros queremos revisar los artículos de los señores estudiantes, o de los, no solo de los señores estudiantes, sino también de otros investigadores, quizás, tenemos que, primero, establecer quién ha escrito este artículo, ¿no? El autor o autores. ¿En qué año? Dos, ¿en qué año y lugar se ha publicado el estudio? Tres, ¿qué han investigado? ¿Qué se ha investigado? Cuatro, ¿quiénes fueron la muestra? Cinco, ¿qué metodología emplearon? Seis, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Qué concluyeron? Esta organización del estado del arte es un aporte del profesor José Santos de Ecuador, de la Universidad Católica de Ecuador, donde vemos de que este aporte resulta siendo relevante, ¿no? Y en función a esta estructura, a esta organización del estado del arte del profesor José Santos, podemos delimitar el contenido más allá de lo que usualmente las monografías nos dan. Y en función a ello, tenemos diversos artículos, ¿no? Que tenemos a la mano, pero que, de acuerdo al tiempo, vemos que estamos ya concluyendo con estas ideas sobre el estado del arte. En el taller vamos a mostrar estos artículos científicos que han sido publicados en la base de datos de Cielo, de Redalic, Latindex, Scopus, y vemos que a nivel de Scopus sí cumplen, ¿no?, con estos seis puntos. Sobre todo la preocupación nuestra es la muestra y la metodología, porque hay muchas investigaciones, muchos artículos publicados a nivel de Redalic, Latindex, entre otros, que no cuentan con la metodología, tampoco la muestra, ¿no? Sí sabemos quiénes son los autores, el año, el lugar de publicación, qué investigaron, las conclusiones, sí, pero no se evidencian la existencia de la muestra, la metodología. Entonces es una seria preocupación para todos, docentes y estudiantes. Bueno, entonces, esa es la realidad. Vamos a pasar entonces a la segunda etapa de este taller de metodología e investigación. Y les agradezco, ¿no?, a la comisión organizadora, vuelvo a repetir, al doctor Arturo Zaira Churata, como director, como jefe de la Dirección de Bienestar Universitario, asimismo a Nibardo Juan, estudiante de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por esta oportunidad y vamos a continuar la segunda etapa de esta intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Diana Milagros Dueñas Roque. Ya nos estaba hablando acerca del estado del arte de la investigación en las ciencias sociales. Como ya lo indicó, vamos a pasar ahora a la parte práctica. Le damos nuevamente el pase a la doctora Diana Milagros Dueñas Roque para ya poder iniciar con la elección del tema, la redacción del listado de temas, asimismo también establecer el objeto de estudio y vincularlo a conceptos o variantes. Adelante, doctora, tiene usted la palabra.
Bien, muchísimas gracias. Voy a necesitar el apoyo de los miembros de la comisión porque tengo un conjunto de artículos, en realidad son 12, y es necesario visualizar estos artículos para trabajar con el esquema planteado por el doctor José Santos. Entonces vamos a compartir, por favor, con los miembros organizadores del curso. Están enumerados, debidamente enumerados, ¿no? El primero, por ejemplo, pertenece a las ciencias contables. El segundo, a ver, vamos a ver, a la Facultad de Administración. Es necesario visualizar, no sé qué sucede aquí. Indica que no es compatible. ¿Cómo realizamos? Tengo un problema de compartir la pantalla. No sé si me pueden ayudar. Es necesario visualizar estos ejemplos para que los señores estudiantes puedan inmediatamente elaborar el tema, un listado de temas, ¿no? Un listado de temas de investigación. Y de esa forma podemos. Pero miren, para no dilatar, se les va a solicitar lo siguiente a las señoritas y jóvenes estudiantes, lo siguiente, que vayan redactando en Word o en una hoja quizás algunos temas, ¿no? Algunos temas y de acuerdo al diálogo que vamos a ir realizando, vamos a ver con qué tema ellos o qué tema eligen, ¿no? Para poder ir trabajando poco a poco. De ese tema vamos a ver si es factible obtener el objeto de estudio, no es factible, le vamos a preguntar si conoce ciertos antecedentes a nivel histórico, quizás algunas definiciones. Y vamos a ir avanzando. Por favor, les solicito que redacten un conjunto de temas, así como se ha ejemplificado en las diapositivas. A ver, aquí vamos a remitir. Un momentito, por favor. No sé qué ha sucedido. Me indica que no es compatible, no sé por qué. Un momento, por favor. Vamos a superar esta situación.
Gracias.